descubrimos ciudad de Sichuan. Sichuan es el capital de provincia de Canchis, es el departamento de Cusco. Es la segunda ciudad más poblada del departamento de Cusco. Se convirtió en capital provincial el 29 de agosto de 1834. La Plaza de Armas de Sichuan, ahí podemos apreciar el monumento a Mateo Pumacahua, importante prócer de la independencia del Perú. Alrededor de la Plaza de Armas puede observarse a la moderna iglesia de Sichuan frente a la antigua catedral de Sichuan, la iglesia de Pampacucho, donde se rinde culto al señor de los baños termales de Uyurmire, que quedan a una hora de Sichuan. Como pueden apreciar, y por ahí cruza el río Vilcanot, que nace en el distrito de Marangani. Ahora sí, nos encontramos en el distrito de Checafú, que es uno de los 8 distritos de la provincia de Canchis, ubicado en la provincia de Cusco. El distrito fue creado mediante la ley 14 de octubre de 1833 en el gobierno del presidente Agustín Lamarck. Ahí podemos apreciar tres tipos de puentes, fueron edificados en el siglo XVII. Su estructura es de cal y canto y hace una forma de arco de medio punto montado sobre sólidos muros de pequeños de peñas naturales. El puente está emplazado sobre el río Pitumarca. Y contigo el puente se divisan las bases de un puente incaico y otro puente de la época republicana. Nos conocimos en el camino y desde entonces sufro por ti, sufro por ti. Sabor a mi tierra. Inmortal.
llegamos al distrito de Combapata. Es uno de los 8 distritos de la provincia de Canchis. El distrito fue creado el 22 de noviembre de 1902 en el gobierno del presidente Guillermo Billinghurst. Está ubicado a 3.480 metros sobre nivel del mar. Posee un clima templado y produce toda clase de productos, como por ejemplo papa, maíz, habas, arvejas, ambas, etcétera, etcétera. Todos los productos andinos. También cuenta con un sitio turístico que es el Puente Colonial de Combapata, denominado Rumichaca. Fue construido sobre el río Salja en el año 1604 y restaurado en el año 1821. Prácticamente 200 años de restauración. Uy, ahora llegamos al distrito de Tinta. Tinta nos espera con una historia mucho que contar. El distrito de Tinta fue capital de corregimiento durante la época colonial. Está ubicado en una quebrada a orillas del río Vilcanota, entre maizales y campos de trigo. Tinta tiene una historia mucho que contar. Existe una evidencia de culturas pre-incas en el lugar. Tinta se sitúa a 4 kilómetros del templo de Rochi, donde se adoraba al dios Huiracocha o dios Sol. Es una extensa ciudad inca en homenaje a dios Huiracocha. Durante la época virreinato del Perú, Tinta tuvo una importancia como eje del comercio entre la ciudad de Cusco y la ciudad minera de Potosí, convirtiéndose en núcleo comercial y cultural del sur de Cusco. Tinta es de origen muy antiguo, aparentemente no tiene fecha de fundación exacta. En el siglo XVIII acontece un hecho histórico de importancia el 4 de noviembre de 1780. Inicia el primer levantamiento armado de América en contra de los constantes abusos españoles y los trabajos forzados de Mita en minas de Potosí, actualmente territorio boliviano, al que eran sometidos todos los jóvenes de clase baja. Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, es el primer caudillo quechua, lideró la rebelión contra el régimen colonial. Capturado y ejecutado al corregidor Arriaga, representante de la corona española en Tinta. Con el apoyo popular fue decapitado en la plaza actual mayor del pueblo de Tungazuca.
Otro personaje célebre radicó en este distrito fue Florinda Mata de Turner, en 1852 a 1909, primera novelista peruana con muchas novelas, uno de ellos Resignido. Siempre trabajé de día y de noche. De noche. Pregunto si existe. Existe. Pregunto si existe máquina perfecta. Perfecta. Que siempre trabajé cuando esté parado. Eso sí. Siempre trabajé de día y noche. De día. Achachau, 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 chonito. Achachau. Esa maquinita no es la perfecta. Perfecta. No está dispuesta a hacer sobre tiempo. Nitita. Achachau, 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 chonito. Chonita. Esa maquinita no es la perfecta. Perfecta. No Ahora llegamos al distrito de San Pedro. El distrito fue creado el 28 de noviembre de 1902 durante el gobierno del presidente Guillermo Vinhur. Su principal atractivo turístico de San Pedro es el templo de Arrachi y aguas medicinales de San Pedro. Pero vamos a detallar un poquito más sobre el templo de Arrachi, porque nos cuenta, porque nos trae mucha historia. Arrachi es uno de los sitios arqueológicos que más crece en popularidad en Cusco, debido a las construcciones incas que allí se encuentran en esta ciudadela. Esta ciudadela fue tan importante como Machu Picchu. Vamos a indagar un poquito más acerca de templo de Arrachi. Arrachi fue un asentamiento de viviendas y templos incas dedicado a Huiracocha, el dios creador del mundo según muchas culturas andinas. Se cree que Arrachi fue construido durante los gobiernos de los incas, Huiracocha, Pachacútec y Túpac Yupanqui durante casi el siglo XV. Hoy Arrachi es un atractivo turístico más importante del Valle Sur del Cusco. Cada día aumenta el número de turistas que recorren sus reconstrucciones llenas de historia. El dios Huiracocha es conocido como el dios de los báculos. ¿Dónde se ubica? Arrachi está ubicado en el Valle Sur del Cusco, pertenece al distrito de San Pedro de, en la provincia de Canchis. El sitio arqueológico se encuentra a 3.550 metros sobre el nivel del mar.
Llegamos a Cuna de la Bandurria de San Pablo, distrito de San Pablo. Este distrito de San Pablo fue creado por el gobierno Nicolás de Pierola el 12 de octubre de 1897. La razón es su ubicación geográfica y desarrollo alcanzado que declara capital comercial de la provincia de Canchis. Un hecho trascendental en la vida de San Pablo fue visitada por el presidente Manuel Prado en octubre de 1940, quien aceptó el pedido de fundación de una escuela prevocacional e industrial, donde durante muchos años se formaron artesanos metalúrgicos y que actualmente ha sido desactivado. Turismo. Cuenta con dos lugares turísticos, aguas medicinales de Juscotonco, Laguna Comercoche, entre otros. Ahora llegamos al distrito de Maranganí. El distrito de Maranganí fue creado el 29 de agosto de 1834 por el gobierno presidente Luis Orbegoso. Según estudios realizados en la provincia de Canchis, existe un consenso en establecer que el nombre del distrito Maranganí procede de la palabra quechua, Maranganí. ¿Qué quiere decir soy batán? Piedra que tenían una forma plana, batán, y otra forma media luna. Ambas se usan para moler granos. Está ubicado en el distrito de Maranganí, dentro de la provincia de Canchis, Cusco, Perú, a 11 kilómetros de sur de Sicuani, capital de la provincia, a una altitud de 3.670
metros sobre el nivel del mar. Territorio que limita por el norte con el distrito de Sichuan y por el sur, departamento Puno, por donde pasa la cordillera de los Andes y donde nace el río Vilcanota, origen del río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Con Demeita de Acomayo.